te dicen que él, Vic, le permite a la esposa tener amantes mientras no se divorcie de él. Y la cosa interesante de esto es que él es un observador, a fin de cuentas. O sea, también hay otra cosa que no queda tan de manifiesto, que es esta obsesión con cultivar o con crecer caracoles. También en la novela el personaje, además de crecer caracoles, le gusta ver pájaros. Es decir, es un boyerista. Principal juego de estos dos personajes es que él le gusta verla a ella, cómo empieza a relacionarse con otras personas, y lo que le gusta también es que espera que en algún momento ella como que le dé un giro a su vida y empiece a madurar y empiece a andar con mejores amantes, porque es lo que le dice, ¿no? Que se consigue pues puro idiota, y eso es lo que le enoja. Y hay una cosa que está en casi todas las novelas de Highsmith, que van de que yo creo que era lo que le obsesionaba o lo que le movía más en la cabeza, era cómo la idea de matar a alguien pasa de la fantasía a la realidad. Sans la mer.